¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana de panoramas y actividades en la otra cartelera. Mira, comenzamos inmediatamente con la invitación que nos hace el Centro de Arte Alameda y nos invita a sumergirnos en sus panoramas. En este espacio, semana a semana, podrás ver el mejor cinearte. Podrás ver, por ejemplo, la película La Quimera de Alice Rockbacher, una realización internacional que juega con el realismo mágico. Más información en centroartealameda.cl. En el marco del primer Festival de Artes Escénicas y Disidencia Sexual en Chile, Desviaciones, te invitamos a la obra de la compañía Teatro Simulacro Colicidio, en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda. Te recordamos que la entrada es gratuita y podrás encontrar más informaciones en desviaciones.cl. Y en la música te presentamos Cordillera, un proyecto en conjunto de Carlos Cabezas, de Electrodomésticos y Angelo Pieratini, solista y parte del recordado grupo Weichafe. Tendrán un único show en Sala Master. Más información en portaldisc.com. Y también en la música llega desde Argentina, Sara GP, quien se presentará en un show para mayores de 18 en el Trotamundos de Quilpué. En las nuevas corrientes de las artes puedes visitar también la muestra Ficciones Generativas, Palabras, Imágenes y Territorios. Una exposición de proyectos literarios y artísticos que se hacen cargo de los impactos de la inteligencia artificial. Estará presente hasta el 13 de julio en Bibliogam y el acceso es liberado. Y nos trasladamos hasta el sur de nuestro país, porque en el Teatro del Lago, en Frutillar, estará presente Limón Dance Company, aclamada por su expresión dramática, su maestría en movimientos y su técnica. Más información en teatrodellago.cl. Y sin moverse de la región, Frutillar tiene Feria del Libro, porque te invitamos a disfrutar de lo mejor de la literatura y a compartir junto a autores, editoriales y artistas en la Biblioteca Municipal de Frutillar. Más información la puedes encontrar, por supuesto, en el Instagram Feria del Libro Frutillar. Y otro panorama imperdible es la actividad gratuita preparada para la comunidad de artistas y gestores culturales del clásico barrio Yungay. Les hablo de Ecomercado, porque en @casonacompañía, como cada primer domingo del mes, se estará celebrando a las infancias que estarán de vacaciones con un entretenido intercambio de juguetes. Y un buen plan, un imperdible para niños y niñas para ir a recorrer en familia, es el Zoológico Nacional de Santiago. El acceso será liberado en el Cerro San Cristóbal. Ya lo sabes entonces, panoramas imperdibles en todo Chile y en distintas áreas. Cine, teatro, música, niños, para toda la familia. ¿Dónde lo viste? Acá, en la otra cartelera. Nos vemos la próxima semana. Chao.